Buenas tardes, noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Mercé, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos. Hoy es 15 de julio, programa número 62 de Mente Psíquica Radio. Hoy es miércoles y como cada miércoles que alterna, hoy nos visita nuestra duendóloga favorita, Liliana Celi. Pero antes vamos a recordaros un par de cuestiones. La primera, el próximo 14 y 15 de agosto os recordamos que realizaremos el segundo congreso Los poderes ocultos de la mente. Este congreso se va a realizar con ponentes españoles y componentes argentinos. Vamos a juntar ambos países y ambos países van a poner de su parte para ofrecernos esos conocimientos en relación a la creatividad, a la música, a la pintura, a, en definitiva, la creatividad y, lógicamente, la mente, esa parte tan importante nuestra que, si sabemos manejarla, nos va a dar muchos beneficios. Y por otro lado, queríamos comentaros que hoy, como todos los miércoles, se estrena un nuevo capítulo de la serie Let Me Out. Hoy se estrena el capítulo cuarto y podéis verlo en nuestro canal YouTube, en Facebook Live, podéis verlo en Instagram y podéis verlo en una nueva plataforma en la que estamos subiendo contenido que se llama Daily Motion. Os recordamos que, mejor dicho, os recomendamos que veáis esta docuserie basada en hechos reales porque, entre otras cosas, debido a las circunstancias actuales, los actores y las actrices se están grabando a sí mismos con móviles. Esa información, esos audios, esos vídeos, después nos lo envían y el otro lado, producciones, lo monta, hace la postproducción y se encarga del resto. Una serie, una docuserie, está hecha con mucho mimo. Todo el mundo está poniendo lo mejor de cada uno y sencillamente os recomendamos que la veáis. Y sin más dilación, vamos a pasar con nuestra, iba a decir invitada, pero voy a decir colaboradora, porque está casi todos los miércoles con nosotros, así que pasamos con nuestra colaboradora. Liliana Celi, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, buenas tardes. ¿Y en qué hora estás? Vamos a ver, que yo me hago un lío con los horarios. Nosotros aquí estamos siendo las 16:05 minutos. Bueno, pues también estamos en esas buenas tardes. Estamos nosotros en las tardes, ya entrando noches. No hemos cenado, con lo cual vamos a decir tardes, noches. Ahí está. Bueno, yo quiero hacer un breve resumen para las personas que se van a incorporar por primera vez a ver nuestro programa, en el que voy a hablar de nuestra colaboradora, como bien ha indicado Hugo, Liliana Celi. Yo la veo principalmente, bueno, pues como una persona increíble con sus capacidades mediúnicas. Yo voy a hablar también de mediunidad, ¿no? Aparte de esa conexión con los seres elementales. Medium vidente, una persona que además ha visto a través de, bueno, pues ciertas técnicas lo que iba a suceder, que estamos viviendo además. Una persona mágica que sabe trasladar lo que son los estados de conciencia, la magia de los seres elementales y elaborar rituales, protocolos, todo lo que son técnicas que vienen de una sabiduría ancestral. Y bueno, ese es el perfil de Liliana. Además que nos acompaña en diferentes, bueno, pues apartados que tenemos. En este caso vais a disfrutar de su conocimiento en mente psíquica, pero también podéis encontrar sus formaciones
Y en breve, que vamos a abrir otro programa de radio en otro apartado que tenemos de terapias naturales, vais a poder escucharla y verla también en Corazón y Vida, Nueva Era, en otro apartado que la semana que viene, bueno, pues ya, ¿verdad, Hugo?, inauguramos. Y así con ese resumen, quería dar paso con una pregunta, porque hoy, Liliana, vamos a hablar de los secretos de las hadas, pero antes de saber sus secretos, te quiero preguntar, ¿qué son o quiénes son las hadas? Las hadas son esas mujeres fantásticas, ese espíritu que tiene el aire, que conjuntamente con los elfos están limpiando, ni más ni menos que nuestras auras. Así como los duendes y gnomos son de tierra, las hadas son de aire, son esas personitas que van a cuidarnos, que van a ayudarnos, tanto en el amor, en la salud, como en la energía. Yo siempre hablo de energía. ¿Por qué energía, salud y amor? Porque manejan lo sutil. Así como los duendes van a manejar más el dinero, las hadas van a manejar eso sutil, lo que sentimos, lo que no se puede comprar. ¿Entendés? Lo que sentimos, pero por ahí no vemos. Eso es lo que manejan esas personitas mágicas que están muchas veces entre nosotros. Que a veces pensamos que son mujeres lindas, que son hermosas, como se manejan en muchas literaturas o muchos dibujos. No, son mujeres llamativas pero raras, no tienen esa, digamos, belleza expuesta, sino sí una gran belleza oculta. Quizás las figuras que encontramos, que hemos hablado otras veces de este tema, pero lo voy a relacionar a esas figuras que encontramos de esas hadas bellas, que unas representan, bueno, pues la estética, otra el amor, porque las vemos con diferentes utensilios, quizás está representando realmente el interior del hada. Claro, lo que más representan es lo que nosotros humanos tenemos que ver con nuestros ojos. Si vos te encontrás un hada con un corazón en la mano, enseguida la vas a asociar con el hada del corazón y tu mente al toque la ve y la representa. Pero si vos pones algo distinto o una hada pelada o algo, decís, no me va a representar. Entonces, a veces nuestras mentes o nuestros ojos, que es la visión lo que te lleva, es lo que vos tenés que ver para después potenciarlo en tu alma o en tu espíritu para saberlo canalizar, ¿no es cierto? Entonces siempre es lo que vemos. Vos fíjate que las personas no videntes despiertan un sentido mediunímico mucho más alto y más grande que las personas que sí vemos. Claro, porque lo que hace el vidente realmente es tener esa interpretación, como bien dice la palabra, de ver algo, pero el medium ve de otra manera, ¿no? Se desplaza, realmente se desplaza a otros estados, a otros planos, no a otros estados, a otros planos, y quizás es diferente. Aunque sí que encontramos medium que también a través de ciertas técnicas o hablando con los espíritus tienen esa parte también de evidencia, que yo creo que es tu caso, Liliana, porque tú tienes una conexión muy fuerte con los espíritus. Sí, por supuesto, y de ver, no de tocar totalmente, pero vos fíjate qué cosa, sí con los espíritus de la naturaleza, no con un más allá, sino que llegué hasta la naturaleza, quizás porque a veces uno mismo se cierra o no, pero me encajé tanto en todo lo que significa la naturaleza, los duendes, las hadas, los dragones, que eso algún día vamos a charlar y te voy a mostrar todo lo que significan los dragones, que son seres también mágicos, tan mágicos como las hadas. Pero fíjate que cada uno toca diferentes partes y las hadas es lo que toca el amor, lo sutil y nuestra misma energía. Y maneja mucho esto. Esto es un reloj de arena. Este reloj de arena es parte que vamos a enseñar diferentes técnicas y rituales cuando se pueda hacer ese gran taller que, bueno, manejas vos, Merce. Sí, además es muy curioso porque los relojes de arena tienen son muy simbólicos y si hay algún alumno mío que está escuchando este programa, lo va a relacionar
a esos rituales que se suelen hacer para parar el tiempo. Es precioso, es muy bonito. Bueno, es que cada vez que sacas algo, a mí se me cae el alma, nunca mejor dicho, porque lo quiero todo, lo quiero todo. Las hadas, Liliana, ¿tienen algún secreto? ¿Son personitas que guardan secretos? Sí, totalmente. Secretos y aprenden a dar secretos y a guardar secretos. Por eso siempre van en estas cajas. Las hadas que van en las cajas se asemejan mucho, más que nada a las mujeres y a los hombres que se atrevan a convocarla. Porque vos date cuenta que cada persona que hace un taller o algo, la mayoría son mujeres. Son muy pocos los hombres que se atreven a hacer un taller de hadas. Entonces, los pocos hombres que lo hagan, ellas lo van a apreciar totalmente, porque es como que el otro género va a estar con una mujer y esa mujer va a mantener sus secretos, lo va a ayudar. Y uno de los secretos más grandes que ellas tienen y mantienen son los secretos del amor, que es lo que le pasa a las personas con el amor, porque el amor es lo sutil. A veces uno dice amor de pareja, no es solo de pareja, porque tenés amor con hijos, amor con padres, amor con amigos, con socios. No todo se maneja en pareja, aunque parece que sí, pero pareja son dos, es la dualidad, sea como sea, porque a veces hay amor de mujer con mujer y de hombre con hombre. Entonces no importa, ellas no distinguen lo físico o si sos hombre o sos mujer, el género, sino lo que distinguen es la vibración, cómo vibra cada persona. Entonces, si esa vibración se puede unir o no se puede unir. Eso muchas veces lo trabajamos también con las cámaras Kirlian, la de la energía, poniendo dedo de la persona con la otra persona, a ver si se hermanan las auras o no. Y más adelante, sabiendo los por qué. Liliana, en el último programa hablamos sobre los elfos, que eran seres elementales del aire, y las hadas también son seres elementales del aire. ¿Qué tal se llevan los elfos y las hadas? Yo entiendo que estarán hermanados, ¿no? Ahí no habrá ningún tipo de pique ni habrá nada, ¿verdad? No, no, por supuesto, no, no se llevan muy bien, no se pelean entre sí, tampoco se pelean ni con los gnomos ni con los dragones. No, no, no se llevan muy bien entre ellos. Lo que pasa que es cómo buscar un masculino. Pero ojo, quizás ese masculino lo busquemos nosotros, los humanos, no ellos. Pero de repente el elfo es muy distinto al hada, pero sí tiene las mismas condiciones. Lo que pasa es que el elfo sí tiene cabellos y cabellos largos, inclusive. Son seres muy distintos, muy bellos. Es muy distinto al hada. Y el hada, a veces que uno se cree que las hadas son magníficas y hermosas, como las ha visto en las películas de Shakespeare en Una noche de verano, no, no son de esa manera. Ni Oberón es Oberón, ni Titania es Titania. Es muy distinto las hadas. Las hadas hay que quererlas, hay que vivirlas, hay que estar, pero las hadas es muy distinto. Y ellas sí dan la belleza, pero a veces carecen de belleza. Mirá vos qué paradoja tan diferente. Y tenemos y sabemos de ella desde el siglo XVII, donde ya habían libros que tenían hasta conjuros de hadas. ¿Qué es lo que le damos a la gente? Porque ellas manejan también las pócimas, lo que la gente tiene que aprender. ¿Qué pócimas? ¿Cómo tomás un té con hadas? ¿Qué podés preparar que ese hada te puede enseñar realmente hacerlo? Por eso muchas se manejan con esto, porque el tiempo es tiempo en ellas. Y los relojes de arena, lo que va bajando y va subiendo, tiene mucho que ver. Se manejan mucho también con los cristales, pero con los verdaderos cristales. Vos fíjate lo que es esto. Esto pertenece a un catalizador. Este catalizador, cada punta, va manejado también mucho por lo que son estas pequeñas personitas tan, tan mágicas. El otro día vimos una película que yo creo que Hugo estaba pensando lo mismo, había una Te conexión iba a disparar ahora con la telepática. película, iba a disparar A, ahora. no recuerdo el nombre, él te lo va a decir ahora. ¿Sí? Artemis Fowl, ¿la has visto? No, 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 no la he visto. El A ver, o por agente. ahí está con otro título, porque viste que a veces te cambian los títulos y es la Sí, misma pues película. es de a Colin Farrell. ¿Colin Farrell es? Sí, Colin Farrell le conoces, ¿no? Un actor que hay irlandés, Sí, uno que sale así como sí, con el sí. pelillo de punta y tal. Pues
te gustaría mucho la película, sí, porque... Sí, pero en base a... No digas más. Déjame no voy a contar a más. Porque no quiero que se lo cuentes, para que la vea. Yo lo que quería preguntar, a mí me llamó la atención porque había muchas hadas masculinas. En la película dicen hados. No sé si es correcta palabra hados, porque me resuena así un tanto extraño, ¿no? ¿Es correcta esa palabra para referirnos a lo masculino? Se puede llegar a decir, pero todavía está como en investigación si es hado o si es elfo, si es masculino o si es femenino. Lo que pasa es que obviamente las películas a veces le tienen que dar ese toque de ficción y diferenciarla, para por ahí diferenciarla de Un Señor de los Anillos o de otras películas de elfos. Entonces tenemos las hadas y los hados, los gnomos y las gnomas o gnómidas, duendes y duendas. Hay también otra película que en uno de los viajes a España había carteles por todo lado que se llamaba Gnomeo y Julieta, que eran dibujitos animados. Sí, ya la he visto. Claro que me hizo reír tanto Gnomeo, o sea, me quedé y por supuesto que la vi, ¿no es cierto? Pero así muchas películas donde van adoptando diferentes cosas, como la que te dije de Shakespeare, como que hay una película también que es de mucha, mucha risa, que dice Hada por equivocación, donde está este actor que se llama La Roca, sí. ¿Lo ubicás? Sí, sí, que, sí. Que parece, sale totalmente es una ridículo, película ¿no? que te vas a reír mucho, donde una hada se equivoca y se pone en el cuerpo de La Roca, ¿viste? pero las cosas que pasan, vos imaginate a La Roca siendo un hada, pero tiene mucho que ver también con la realidad mezclada con la ficción. Creo que meten todo en una licuadora y sacan películas magníficas, que en el fondo el mensaje es el mismo que todos queremos dar. Nosotros los damos enseñando realmente a trabajar con estos seres de luz. Sí, porque además, tú lo has dicho, no hay sexo que la defina, porque las haditas que tú me has enseñado siempre, que son las de la película El Laberinto, ¿no? Era El Laberinto del Fauno. Sí, son personajes sin pelo, o sea, son personitas sin cabello, que no tienen sexo definido. Y además, en las películas sí que destaca, ¿no? Ese lado femenino, masculino, eso es que las he enseñado antes. A mí me parecen preciosas, o sea, preciosas. Son simples, son... Pero bonitas. Efectivamente, es la simpleza, ¿verdad? Son como minimalistas. Yo la veo minimalistas, porque realmente no tiene que ser... Yo considero que un hada no tiene que ser bella, sino que es bella por dentro, o sea... Sí, lo que está comentando. Claro, ya está. Claro. Sí, pero es... Claro, como... Sí, disculpa, Lina, dime. No, por favor, es como son las personas. A veces uno, viste, vos te podés encontrar con una persona muy linda, muy bella, pero ¿cómo es por dentro? Claro. Ellas no tienen los parámetros humanos, que vos tenés que tener un estándar de persona para ver si es buena, mala, linda o fea. No, sino cómo vibra. Y eso es lo que ven ellas, no lo de afuera. O sea, no les importa eso. Entonces, nos ayudaría mucho... Es que además me has dado muy buena pista. Para ese estado vibracional interior, ¿qué es lo que realmente hace que se abran los caminos a la materialización de objetivos, pues con una relación de pareja o la autoestima, ¿no? Ese amor también familiar. Con ellas podríamos trabajar esa sintonía, esa comunicación para que nos ayudaran estos objetivos. Sí, por supuesto que sí, porque al trabajar lo sutil... es como que vas directamente con sus secretos, con su misma vibra, entrando en esa vibración, a lograr en realidad ese objetivo. Y allí en España deben conocer mucho a Rosalén, la cantante Rosalén, donde en una canción ella define a las hadas, por qué las hadas existen, y habla en un párrafo que dice: deberás tener cuidado con las hadas, porque el brillo de sus ojos tienen el poder de excitarte y te hipnotizan con su rostro. Están dispuestas a invadirte con alegrías, con secretos, porque son muy, muy divertidas también. Entonces, tienen la empatía de decir o hacer en cada instante todo lo que vos puedas desear. Y a su vez olvidarte todos esos males.
Nada mejor definido que lo que las hadas hacen realmente. Porque aparte son súper, súper divertidas, ¿eh? Por eso se llevan muy bien con los duendes. No, yo quería preguntarte, porque lo acabas de decir y en la película que te comentaba sale, ¿las hadas tienen ese poder para mirar al ser humano a los ojos y hacer que el ser humano pierda por completo la... Hipnótico, ¿no? Sí, Es una, que es entre algo en un hipnótico. estado hipnótico? Sí, por supuesto que sí. Vale. Según lo que ellas vean de vos, mirá, no tienen mucha relación, pero te lo voy a poner así como Medusa en su momento, no la podías mirar a los ojos porque quedaba hecho piedra. Las hadas tienen unos ojos muy brillantes, extremadamente brillantes. En ese mismo brillo, cuando vos la mirabas a los ojos o ella se te ponía delante y la mirabas a los ojos, quedabas como hipnotizado, hipnotizado tratando también de olvidar todos los males del ser humano e ir a la meta totalmente que uno quiere o desea. A veces las varitas mágicas que nosotros enseñamos a preparar, que vos la tengas, lo único que hace es potenciar la energía. No es que vos apuntás y decís sapo y es un sapo. No, ahí ya vamos a la película. Qué pena. Pero esa vara sí nos puede ayudar a potenciar nuestro deseo con las miradas, entrando, no sé si es hipnótica la palabra, pero sí entrando en la dimensión de ellas. Yo creo que he encontrado mi doble, un hada, porque yo cuando miro, cuando estoy enfadada, puedo hacer que cambie los caminos de alguien, ¿verdad, Hugo? O si no, puedo favorecer. Bueno, bromas aparte, me quedo con... Eso pasa, no es una broma, pasa en serio, porque tiene mucho que ver. Las hadas, decían las leyendas viejas, ya te digo, del siglo XVII, donde hay un escrito y todo, que en ciertos años iban a encarnar en mujeres y la mirada de esa mujer cuando amaba o cuando odiaba era muy peligrosa, así que hombres, abstenerse. Bueno, pues entonces sí, sí que tengo algo de hada. Hugo ya me está mirando con cara de picardía. Lo acaba de confirmar. Me he quedado con una parte, Liliana, que hablamos en tiempo y no hemos vuelto a hablar y será uno de los grandes talleres que hagas, otro más. El tema de las infusiones, los tés de hada. Recuerdo que me... Y has nombrado hace un ratito también, lo has nombrado. Estas infusiones, estas bebidas... ¿Qué hacen? ¿Nos conectan con las hadas o son rituales? No, 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 son rituales. Podemos hacer algo, sí, para conectarnos con las hadas, que obviamente es mucho más profundo, pero en sí son rituales para lograr diferentes estados, te diría, pero no estados de conciencia sin consumir nada, sino que la tranquilidad adoptada, lo que queremos nosotros llegar a conseguir. En este caso, vos decís, bueno, queremos el amor, queremos estar bien. Bueno, ¿qué me aconsejan las hadas? ¿Qué dicen las hadas en este momento? ¿O qué secreto me pueden dar para poder hacer? Una de las cosas que manejan mucho son los besos, los labios. Hoy en día muy poca gente besa, o si besa tiene que ser un beso de pasión. No, hay un secreto que tienen muy grande las hadas, que es en el besar. ¿En qué preparar o qué podemos... labial preparar o brillo preparar para hipnotizar directamente solo con un beso, que puede ser hasta de amistad, ¿eh? ¿Nos puedes enseñar a hacer brillos labiales, carmín, que a través de las esencias que apliquemos nuestros besos sean mágicos? Obvio que sí, por eso son hadas, porque tiene que ser todo mágico, porque se relaciona todo con la magia. Es más, ¿sabéis que tengo un mensaje para todo el mundo de las hadas? Como sabía que iba a estar hoy con ustedes, te traje un mensajito para ellas. ¿Querés que te lo dé? Sí, y además quiero que esté todo el mundo atento. Quería dejar este momento para este momento, como tú bien has lanzado, ¿no? En el que ya está la gente atenta, estamos viendo las conexiones que está viendo, porque Liliana nos trae un mensaje de las hadas para todos. Un mensaje que, además lo estoy diciendo y se me están poniendo los pelos de los pelillos de los brazos de punta. Y tiene que ser algo muy movido, muy fuerte, por la sensación que estoy recibiendo. Vamos a escuchar a Liliana.
Mira, el mensaje que trae las hadas en este tiempo para todos es que nos va a regir y están las hadas de la ilusión, las que a menudo están escondidas en el fondo de nuestro corazón. Y hoy vienen a decir a toda la gente que no pierdan nunca la esperanza de conseguir la meta, por más alta y elevada que sea. Que tengan siempre fe, tanto en ellos, en las hadas, como en la suerte. Y que confíen que al final del camino, donde está el arco iris y están esos duendes rebosantes, también encontrarán esa bella recompensa. Y solo terminan diciendo que vivir sin ilusiones es peor que vivir sin amor, porque las ilusiones son la fuente y el manantial de toda creación. Si no se tiene ilusión, nada, nada sale adelante. Simplemente es eso, y que escuche realmente el que quiere escuchar. Muy bonito, además muy, muy directo. Porque esa ilusión es muy importante que ellas hayan transmitido, que es un mensaje para la situación que estamos viviendo. Y es necesario, porque todos sabemos que, bueno, pues hay situaciones en el presente que un grupo de personas pues lo está pasando de diferente manera. Hay otros que nos estamos dando cuenta que es el momento de renovar, reciclar e incluso unirnos, que es lo que decía yo hoy, unirnos de una manera, aunque sea virtual, que tenemos mucho que aprender, pero la ilusión nunca se puede perder y el amor tampoco. No podemos enfrentarnos, que es lo que está habiendo en muchos sitios. Hemos estado observando que la gente, en vez de unirse, pues hay grupos de personas que se están enfrentando. Ahí necesitamos ese poder de las hadas. Ahí ese mensaje que nos has traído, Liliana, tenemos que pensar en ese momento cuando presenciemos esas escenas, en ese mensaje que nos has dado, para que telepáticamente, a través de nuestra mente, podamos enviarle a todos los seres humanos, porque entre todos podemos trabajar con estas hadas. Sí, sí, por supuesto que sí, Merce, porque la ilusión es todo. La ilusión, inclusive, lo que ellas dicen que es peor que vivir sin amor, vivir sin ilusión, porque uno puede tener amor y podemos estar al lado del amor de nuestra vida. Pero las personas que no lo tengan, que tengan la ilusión que va a llegar. Y eso es la magia que dan ellas. Te agradecen por aquí en el chat. Te están diciendo que es precioso lo que has dicho. Te están dando las gracias. Y bueno, gracias, gracias, gracias. Es lo que puedo leer. Es muy importante que escuchemos esos mensajes reales. Es decir, de esa parte, de ese mundo que, bueno, pues quizás no veamos delante, ¿no? Pero sí que podemos verlo con ciertas técnicas y podemos sentirlo. ¿Las hadas, Liliana, las encontramos en los árboles? Las podemos encontrar más en los árboles floridos, en las flores, pero como se decía en la antigüedad, como los maestros de luz decían, que allá donde hay espinos, hay hadas cercas, allá donde crezcan los avellanos, los sauces, los robles, los abedules, donde estén los fresnos y las encimas, siempre van a haber hadas, porque las hadas están en otra dimensión a la nuestra, pero están solamente ahí sentaditas, esperando que nosotros sepamos llamarlas, sepamos convocarlas, para así ayudarnos en eso sutil. Y si nos ayudan en lo sutil ellas, que es toda esa vibración, y tenemos los duendes, que es la tierra, los que nos va a mantener en pie, ¿qué más pedir? ¿Qué más pedir si es todo lo que es la naturaleza? Por eso, cuido mi tierra, es lo que está siempre, y hoy acompañada con dos duendecitos. Además que sí, ahora mismo tenemos que conectarnos mucho con los seres elementales, porque nos van a ayudar a proporcionar pequeños secretos que puedan difundir, que quieran comunicar para cuidar a Madre Tierra, para... Eso lo hablaba hoy con un amigo, Liliana. Tengo un amigo que está haciendo macetitas con su propio cultivo. O sea, tenemos que empezar también a elaborar, a construir esta alimentación, ¿no? Que es tan sana. Nosotros tener el contacto con la tierra, ver cómo nace una flor, ver cómo nace un árbol. Es muy importante que estamos en el momento, que por mucho que tengamos que estar en casa, tenemos que ver las casas, como decía otra persona que estuvo en el congreso, decía que nuestras casas
eran cuevas, que siempre hemos vivido en cuevas. Nuestros ancestros prehistóricos estaban en cuevas y que tenemos que buscar la opción de poder desarrollar otras capacidades que a través de rituales, fórmulas, todo lo que nos ha contado Liliana, que solamente nos ha dado pinceladas, podemos hacer, bueno, pues grandes maravillas. Infusiones para llegar a técnicas meditativas de conexión, esos relojitos de arena, rituales para encontrar nuestra hada interior, porque yo creo que es hablar con ellas, pero también tenemos esa hada interior, ¿verdad, Liliana? Así es, despertar directamente ese hada interior y esa magia, como la magia que hacíamos hace muchos años atrás cuando éramos chicos y vos querías tener un girasol o algo, te hacían hacer una germinación desde esa semilla puesta con un secante, con el algodón, el agua. Creo que sí la conocen, ustedes la hacían. Eso vos veías como esa semilla se hinchaba y salía la raíz para luego salir ese tallo. Esa magia donde sabemos que esa semilla que a veces tiramos da vida. Y esa vida como la de los girasoles que podemos llegar a germinar, aunque sea un girasol, es muy importante para las hadas porque le encanta y porque esa mirada que tiene el girasol o el mirasol, llamémoslo así, que es como una margarita gigante, tenía mucho que ver. Y de ahí la historia de la margarita. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿O me quiere mucho, poquito o nada? Todo tiene su relación en sí, Merced. Pues voy a plantar un girasol, no se me había ocurrido. Y de hecho, que sepas, Liliana, que hoy, después de comerme un aguacate, he cogido la semilla y la he metido en una frasca de cristal. Le he dicho a mi amigo, ¿me puedes decir si tengo que meterla en tierra o en agua? Porque me ha llamado el aguacate. No sé con qué ser elemental tendrá que ver. Ya me lo dirás más adelante. Ya hablaremos de estos temas, de la relación de las plantas con los seres elementales, árboles, frutales y demás. Porque tenemos muchos programas todavía por delante que compartir y muchos temas que aprender contigo. Y antes de despedirte, Liliana, te voy a hacer una pregunta que un oyente ha escrito. Nos preguntan, ¿hay que hacerle alguna ofrenda a las hadas? ¿Y cómo la podríamos cuidar? Sí, es muy distinto al tema de los duendes, pero se puede hacer como un regalo. Por ahí ofrendas le hacemos más a otro estilo de seres. A las hadas son regalos, a ellas les encantan las piedritas chiquititas multicolores. De hecho, se entretenían contando esas piedritas. Por eso está inclusive lo que es su perfume, que se llama lágrimas de hadas. ¿Por qué lágrimas de hadas? Porque decía que cuando las hadas de sus ojos tan fuertes y penetrantes caía alguna lágrima, se convertía en esa piedra preciosa la que después contaban. Entonces, ¿qué mejor que tener algún cofre o algo con esas piedras que sean multicolores, preciosas también? Y lo otro que le encanta mucho es todo lo que brilla. Todo lo que brille y vos tengas que brille, ahí seguro esté un hada. Y si la convocamos, bueno, mucho mejor todavía. Liliana, pues me estoy apuntando todo lo que estás diciendo porque creo que la formación que nos vas a dar de las hadas va a durar más de 2 horas, por lo que estoy sintiendo y observando. Va a ser una formación preciosa porque ya, bueno, me has roto directamente con el perfume que acabas de hablar. De hecho, es que hoy hablaba con una amiga de un perfume que tenía mucha importancia para ella. Es algo, ha sido como un mensaje espiritual, para que me entiendas, y acabas de nombrar el perfume de nuevo, sin saber esa historia. Creo que, y espero que me esté escuchando, hace un ratito estaba escuchándonos, espero que lo escuche porque creo que tiene un gran mensaje lo que acabas de decir para esta persona. Y bueno, vamos a empezar ya. Quiero que todos estéis atentos porque hay formaciones que sí que vais a encontrar en Corazón y Vida Nueva Era, en otro apartado que tenemos, porque ya sabéis que aquí en Mente Psíquica trabajamos técnicas de capacidades psíquicas, pero en estado puro, simplemente, bueno, pues cogiendo la base de nuestra mente y trabajando el estado mental. Pero tenemos otro apartado, que es Corazón y Vida Nueva Era, donde está el apartado de Liliana Celi, porque ella es parte de este proyecto. Ella siempre va a estar en esta ecoaldea virtual que hablaba hoy, que hemos creado, que os informaré el próximo martes, os desarrollaré más sobre este tema.
y nos va bueno, pues a ofrecer, ya nos está ofreciendo formaciones online, que son muy importantes para estudiar a nuestro ritmo, pero empezamos con las formaciones vía Skype para que podamos compartir. Liliana, con esto, bueno, vamos a terminar porque quiero dejar ese sabor de miel, de caramelo y ese brillo en el ambiente, ¿no? En el sabor en la boca de nuestros oyentes y sobre todo ese brillo tan bonito que acabas de dejar con la presencia de las hadas. Muchas gracias. Y el estilo de las hadas. Dos cosas quiero decirte sin antes irme. Que el aguacate que tenés, guardalo. Después por privado te mando exactamente lo que tenés que hacer porque pertenece a un duende, ¿sí? ¿Ah, sí? Antes de que nos olvidemos. Sí, sí, obvio que sí. Pues te lo agradezco, sí. Porque me ha dado con sí, el aguacate. Sí, tené la... Y además, como todos los días aguacate. Es increíble. Bueno, guarda la semilla, viste que es redondita, sí. Se tiene que secar, así que guardala, que estoy con todo. Y también referente a lo que hablábamos sobre hados, hados también pertenece, después se va reformando la palabra hada, a fatium, demás, que significa destino, hado. Hado es ese destino, por eso las hadas manejan mucho esto, porque esto pertenece a nuestro destino también. Y eso es lo que tenemos que aprender, a enderezar nuestro destino. Y solo por último, irme, y antes de irme, sí dejarles un conjuro muy lindo, convocando a estos seres, ¿sí? Sí, por supuesto. Y el conjuro dice: seres de luz que ilumináis mi camino, os pido bendiciones en mi destino. Madre mía. Liliana, muchísimas gracias por estos programas, porque a mí personalmente me haces olvidarme un poquito de todo, entre naturaleza, entre gnomos, entre no sé qué, entre no sé cuánto. De todo lo tóxico, de todo sí, lo contaminado. Y yo creo que volvemos, es como si se hiciera una limpieza energética increíble cuando uno empieza a hablar de estas cosas, ¿vale? Que creo que viene muy bien para los tiempos que estamos viviendo actualmente. Dime. No, que es así realmente lo que decís, porque las hadas de eso se trata, de esa limpieza energética. Y vos fíjate que cuando uno empieza a hablar de estos temas, imagínate más cuando los enseñás, pero cuando uno empieza a hablar, es como que se crea un ambiente que vos decís, estoy en otra dimensión, o sea, entras, te llevan a esa dimensión. Sí, es como una tranquilidad, como... No sé cómo explicarte, pero sí, paz, tranquilidad, es como quitar esperanza. Lo tóxico, lo dañino que tenemos en esta sociedad actual y volver, sí. Entrar en un plano donde se está bien, donde se está a gusto, donde no hay enemigos, donde se está bien, tan sencillo como eso. Liliana, muchísimas gracias por concedernos los miércoles alternados. Unos minutos para nosotros y nada más. Y con ganas de verte por España, ¿no? Efectivamente. Cuando ya acabe todo esto, de verte por España y nosotros de ir a verte. Porque eso vamos es. A ir un grupo muy grande de personas, de alumnos, a que nos enseñes esos sitios tan maravillosos donde vamos a enseñarnos también a contactar con los seres elementales. Vamos a tener paciencia, pero ya vamos a ir desarrollando estos puntos, como os he comentado anteriormente en otros programas, donde ya vamos a dar pinceladas a las rutas que vamos a hacer para que podáis visualizarla y vivirlas a través de la mente. Muchas gracias, Liliana. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias a ustedes también por este espacio y por crear esa atmósfera de paz que tanto la gente en realidad necesita. Beso grande a todos. Bueno, y como decían las hadas antes, estrellas de colores para iluminar el camino de todos. Beso grande a todos. Gracias. Gracias, Liliana. Bueno, pues otro programa más con Liliana Celi. Increíble. Realmente es importante, ¿no? Tener en los países a personas que tengan estos conocimientos, que tengan tanta relación con Madre Tierra, el mundo de la naturaleza, porque realmente es la vida, ¿verdad? Ese contacto con la naturaleza. Y bueno, vamos a tener oportunidad, ya que vamos a empezar a hacer, pues,
bueno, empezar no, seguir haciendo, disculpad, más congresos en diferentes puntos del mundo, bueno, pues vamos a tener a Liliana que nos va a ir acompañando con su mochila mágica para ir desarrollando ciertos puntos. Ahora, bueno, pues os vamos a dejar ese tiempecito para prepararos una infusión, quizás no de hadas, porque todavía no sabéis hacerla, una infusión relajante de pétalos de rosa o una infusión con cáscara de naranja. Y para los que ya estamos en la hora de cenar, aquí en España, podéis prepararos unas palomitas porque en unos minutos, a las 10 de la noche, horas españolas, es decir, minutos quedan, vamos al siguiente capítulo de Let Me Out, capítulo de docuserie número 4, donde vais a poder ver una conexión que tuve con alguien que existió en este plano y que dio datos muy importantes, sobre todo para el momento que estamos viviendo, curiosamente, para entender si realmente estamos vivos o estamos muertos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.